Construir torres humanas, castells. Para muchos ciudadanos de Cataluña, estas torres que pueden alcanzar 10 pisos son una de las imágenes más representativas de su cultura popular. Una tradición de las comarcas meridionales que actualmente se ha extendido por toda Cataluña y más allá. Cada año surgen nuevos grupos. Hoy son casi 60, que acogen centenares de personas y que intentan construcciones cada vez más ambiciosas y perfectas. Documentados a finales del siglo XVIII, los castells viven una época de esplendor a mediados del XIX, con la construcción de torres de 9 pisos. Un esplendor que se recupera a finales del siglo XX. Cuando el mundo castellé vive una época dorada en la que aumenta el número de grupos y de participantes. Los castells llenan las plazas catalanas durante las fiestas más importantes. Y los grupos compiten para hacer construcciones más altas, más complejas y equilibradas. Se han convertido en un símbolo lleno de valores positivos, lo que se puede conseguir con la cooperación y el esfuerzo común. Para los habitantes de Cataluña, son un motivo de orgullo. Una tradición que les identifica y viven como propia. Una manera de celebrar las fiestas con la plaza como lugar de encuentro y de relación. Hasta el punto que pueden llegar a pensar que los castells son una tradición singular, sin semejanza en otras culturas. Pero el mundo se ha vuelto pequeño y llegan imágenes de muchos lugares. Los catalanes han visto con sorpresa imágenes que les recuerdan sus torres humanas. Construcciones que vienen de lejos, de culturas muy distantes. De la India. De Algemesí, en el País Valenciano. De Marruecos. Construcciones humanas de otros lugares, que se construyen por motivos diferentes. Los catalanes quieren saber de dónde vienen y cómo son, y emprenden este viaje para buscar y entender las torres humanas del mundo. Para el primer viaje no hay que hacer demasiados kilómetros. Es un viaje más en el tiempo que en el espacio. Hay que ir al Algemesí, al País Valenciano. Una ciudad vinculada al cultivo del arroz y a la industria de la seda, que vivió su esplendor en la época barroca. Durante el mes de septiembre, Algemesí celebra su fiesta mayor en honor a la Virgen de la Salud, con tradiciones que se remontan a aquellos años. Uno de los cuadros de la procesión es la muxeranga. Al son de una música dramática y obsesiva, se construyen diferentes figuras que nos remiten a las torres humanas. El origen de las muxerangues se pierde en el temps y no tenemos escritos que puguen decir efectivamente de quin any es comenzaron. Sí que tenemos datos
de que a mitjans del segle XVII en el Xemesí se feien pagaments a dos eines i per això ens creguem que ja entonces se feien muixerangues a la professora de la Mare de Déu. Però no n'hi ha res escrit que diga que se feien ja anteriors o posteriors, ja sabem que se feien. Durante muchos días, la gente prepara y ensaya estas formaciones que irán a la procesión. La construcción de estas figuras se hace solemnemente, con vestidos muy coloristas y en medio de una liturgia concreta, por lo que hay que ensayar desde mucho antes. Ara és quan no toca ara. Sobretot, a les 10 en punt, en el pati que estaria en marxa. No per esperar-vos a les 10. Durante las fiestas de la salud, la muixeranga participa en las procesiones que se hacen por las calles del Algemesí. Después de una época de crisis, un grupo de personas mantuvieron viva la tradición. Las construcciones se acompañan con una música conocida por el mismo nombre, la muixeranga, tocada con dulzaina y tambor, que ha conseguido gran solemnidad y consideración de himno. El sentit de les muixerangues sempre ha sigut el religiós, perquè sempre està vinculat a la festa de la Mare de Déu de Xemesí. Llavors, el tema religiós ha imperat perquè la majoria de figures que es feien totes tenen nom de figures religioses. La Maria, la Morera, tal, tots els temes que es vinculen a la professora de la Mare de Déu. La búsqueda de otras torres humanas ha empezado en Algemesí. Es un viaje para hallar sus orígenes. Más adelante, esta tradición se expandirá hacia otras tierras. Un viaje en el tiempo y en el espacio. Construcciones humanas como las de Algemesí se hacían también en otras poblaciones valencianas. Están documentadas desde el siglo XVIII, época en que el arroz era el cultivo principal. Es posible que esta tradición viajara hacia el norte con los trabajadores que iban a recoger el arroz al delta del Ebro. Curiosamente, en Cataluña, algunas de las principales construcciones de torres humanas son conocidas con el nombre